All right. There we go. Good evening, guys. Hello, hello, guys. How are you? Good evening, Good evening, René, Sandra, good Raquel. evening. How are you, teacher? I'm okay. Thank you so much for asking. I'm really happy because it's Friday, so we should be happy, guys. Well, I think that René is the exception because he has to work still. On the weekend. The Friday is my Monday. Oh my goodness. It's my So that is Monday. not a funny day for you because you No. have to work even more. What about you, Yeah. Raquel? Do you have to work on, you said that you have to work on Saturday, right? Yes, Saturday. Saturday. My last day. I see. So how many hours do you work on Saturday, Raquel? Around Hours, hours, many 6 hours or five hours. hours. Oh, Hours. okay, I see. Okay. Yes. Teacher, can you repeat horas en English? Yes, hours. 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 Nice, nice. Yes. Hours. Hours. No, I really like hours. Yeah, that's right. Hours. So Hours. 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 Hours Hours. ago, guys. Creo que lo Vamos a había ver. escuchado yo en mi mente, hours. Pero sí, hours. Pero no, hours suena mejor así. Thank you, ¿Verdad? teacher. You're Yeah. welcome. Hours. You're welcome. Sí, aquí se lo voy a mostrar para que vean Hours. que no es invento mío, ¿verdad? Teacher, Ajá. do you like the grammar English? Yes, I think that grammar is really important because it allows you to know the how, I mean, how words can the structure of the sentences. It helps you so you can be more accurate, so you don't make mistakes, so people can understand you. Aquí está, miren, Yes, hours, como con Z al teacher. final. But do you like the grammar? But it's, una cosa es necesaria, otra cosa I que le like it. guste, porque siento que a usted le gusta bastante todos los símbolos de grammar y la pronunciación y eso. Sí, a mí me gusta bastante. Lo que pasa es de que, bueno, cuando yo estaba en el ITCA, hace bastantes años, cuando estaba aprendiendo inglés, esa fue como la forma en la que fue más fácil para mí aprender. Digamos, yo presté un libro de gramática de la biblioteca. Y lo que hacía es que yo comparaba la gramática de inglés con la gramática en español, ¿verdad? Entonces yo decía, por ejemplo, el presente perfecto se parece con el pretérito perfecto del español, por ejemplo. Y así, ¿verdad? Entonces, porque yo esa parte la había estudiado, entonces era como que, entonces tiene la misma estructura, ¿verdad? So, it has, first, it goes this word, and then it goes that word. And it means that. Entonces, fíjense que en inglés, guys, es bien importante ser preciso, digamos, con lo que uno está diciendo, ¿verdad? Nosotros en el español, o sea, utilizamos unas cuantas palabras y le damos un montón de significado, ¿verdad? Es como que una palabra la utilizamos para un montón de cosas. En cambio, en el inglés, no es así. Por ejemplo, si ustedes dicen y inflamación o hinchazón no es lo mismo, por ejemplo. O sea, entonces es por eso la razón de que a mí me gusta la gramática, porque nos permite como ser más precisos, ¿verdad? En lo que queremos expresar. Entonces, esa es la parte importante. Yo se las digo a ustedes de la forma simplificada, las cosas que a mí me sirven, para que ustedes también puedan hacerlo de la manera correcta. Creo que siempre es bueno hacer las cosas de la manera correcta. Así que Sí, por en parte me gusta la gramática de inglés porque a veces es más sencilla. sí, es un Porque poco más sencillo. para decir unas cosas en español, en pasado, no sé, infinito, no sé cómo es que se le dice, pero es bien ra son algunas palabras raras. Y Sí, en la verdad que inglés sí. solo casi lo mismo al final. La verdad que sí, porque yo incluso a veces me quedo así como
aquí cómo lo digo, o sea, es como que digo hubiera, hubiese o qué palabra digo. Porque a veces uno se encuentra con eso, ¿verdad? Entonces, es bien interesante la gramática en ese aspecto. Nos ayuda bastante para no sonar mal, ¿verdad? A veces sonamos, no sonamos bien, sonamos como un poco raro. Entonces, aquí está, mire, ¿cómo se pronuncia, guys? Hours. 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 Ahí está. Hours. Como les digo, tiene como este sonido de Z al final. Hours. Hours. Es bien complicado, ¿verdad? Porque nosotros Yes, hours. no tenemos tanto ese sonido, pero si ustedes lo dicen, creo que les van a entender, ¿verdad? How many hours? How many hours? There you go. Yes, I work like 8 hours. Or In the six hours. singular, in 1 hour, Just 1 hour, sin la Z. in a set hour, Aquí hours, no me deja very. editarlo, pero. Vamos a ver, vamos a quitar la S. Ahí está. Yes, just Hour. the hour. Hour. Vamos a poner lento, que está rápido. Hour. 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 Creo Hasta que es aquí nos dice cómo lo una. tenemos que hacer. Creo que es una palabra que no le había puesto mucha atención a la pronunciación. How many hours? How many hours? Oh. Así que ahí está, guys. Todos los días vamos aprendiendo, aunque sea una palabrita, ¿verdad? Miren acá, Hours. acá está como. Esto está bien chivo porque acá dice sounds like hour. Aquí ve. Y aquí abajo está como la forma, la simbología como fonética de inglés, ¿verdad? Que estos son los símbolos que ellos usan. Pero nosotros, bueno, si no lo conocemos, tenemos esta parte de acá mejor, ¿verdad? Entonces ustedes ponen cualquier palabra que quieran aquí. Por ejemplo, la que estábamos viendo la vez pasada, necklace. Necklace. Ahí está, necklace. 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 Bueno, un poco raro, ¿verdad? Pero ahí está. Otra Igual que palabra sí es caos en inglés, chaos. 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 Ahí está, earrings. ¿Qué dice aquí? Earring. Earrings. Ahí está. Earrings. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Son como palabritas que podemos ir practicando, ¿ves? Porque a veces con una palabra pues ya se nos cambia todo el significado, ¿verdad? Es como que Hours. ya ni siquiera Hours. nos entendemos bien. Bueno, entonces, guys, ayer nosotros estábamos hablando acerca de los adjetivos comparativos, dijimos. Entonces, ya habíamos pasado la parte de how much is it, about how we can ask the price of an article, and how. Bueno, para los que no vinieron ayer, por ejemplo, Raquel, que tuvo un problema, que bueno, que está aquí ya de regreso, ¿verdad? Creo que estaba enferma ayer, me dijo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya está acá. Entonces, acá tenemos. Nosotros estábamos viendo ayer la comparación con los adjetivos, ¿ok? Y también cómo expresábamos nuestras preferencias. Entonces utilizamos el presente simple para hacer eso y utilizamos el verbo prefer and like, ¿ok? For example, if I have a couple of options in front of me, like if I have, let's say, two pants and I want to choose one of them. Then I can say I prefer the blue one, or I can also say I like the blue one better, for example. So that is what we learned yesterday, guys. Esta estructura que está acá es, bueno, el sujeto, el verbo, como es el presente simple, ¿verdad? Entonces, el sujeto, el presente, el verbo en la forma base, y luego describimos la cosa de la que estamos hablando. Por ejemplo, el que es de cuero. Prefiero el de cuero. O me gusta más el de cuero. Podemos utilizar ya sea better or more at the end. Y lo demás se mantiene igual. So, I like the letter one more. Or I like the letter one better. So, we have those two options. That's what we said yesterday, guys.
Yo también les dije, ¿verdad?, que anotáramos unas oraciones acerca de cosas. Ustedes podían comparar cualquier cosa que quisieran. Podía ser, por ejemplo, su ropa que tienen en la casa. Podía ser un lapicero, por ejemplo. Cualquier cosa que ustedes quieran. Si tienen varios carros también o varias casas ahí, ¿verdad? Ustedes podían comparar lo que ustedes quisieran. Puede ser cualquier cosa. For example, yesterday I gave you some example, guys, like this. Let me show you. Voy a mostrar por acá los ejemplos que estábamos viendo el día de ayer acerca de esto. Veamos aquí abajo. Veamos por acá está. Se me ha perdido, guys. Tengo un montón de cosas aquí. Evaluations. Simple. Permítanme que tanta cosa se me ha perdido. How's it going? No, nope, this is not it. Capaz si no lo guardé ayer. Bueno, vamos a anotar uno nuevo entonces. Because it seems like I didn't save the changes that I did yesterday, guys, so I apologize. I will have to make up a new example for you. So for example, I was saying that we can say things like this. So I have, or you can say, I like my leather jacket more because it is more stylish than my t-shirt. Okay. Entonces estábamos hablando acerca de los comparativos, ¿verdad? Y también de nuestras preferencias. Entonces, I like my leather jacket more, o podemos decir, I like my leather jacket better. Y luego podemos utilizar esta palabra como para conectar, because it is more. Fíjense acá, tenemos un adjetivo que, bueno, una cualidad que estamos describiendo de la otra cosa, porque estamos comparando dos cosas. Estas comparaciones se hacen entre dos cosas o dos personas. Entonces, acá el adjetivo es que tiene más estilo, stylish, ¿okay? Entonces, para este caso, como es un adjetivo de dos sílabas, acá nosotros no le agregamos la ER, como hacemos con la mayoría de adjetivos, como dijimos ayer. Ayer estábamos viendo eso, que hay adjetivos que le agregamos la ER, hay otros casos en los que cambiamos una letra y después agregamos IER, y por otra parte también teníamos los que terminan en consonante, vocal y consonante, donde duplicamos la consonante al final y luego agregamos ER al final, ¿de acuerdo? En este caso no es ninguna de esas reglas, sino que tiene dos sílabas, por esa razón nosotros decimos it is more, agregamos esta palabra que es un que no, algo que nos ayuda para poder hacer la comparación. More stylish than, ¿ok? Si fuera, por ejemplo, digamos, más caliente, por ejemplo, diríamos, is warmer than my t-shirt, ¿ok? So I like my leather jacket because, I like my leather jacket better because it is warmer than my t-shirt. ¿Ok? Entonces teníamos esos ejemplos ahí. Yo les dije a ustedes que anotaran algunas oraciones. No sé si alguien ayer logró hacer alguna. Vamos a ver. Vamos a preguntar a alguien. Lo pueden decir en español si quieren. Hagamos eso. Digámoslo en español y lo vamos a traducir al inglés. Empecemos así, quizás, para que sea más fácil. Y vamos a ir viendo cómo lo podemos ir traduciendo. Por ejemplo, pueden decir, I like my Toyota car because it is, digamos, ¿qué pudiéramos decir de un carro Toyota? Son muy confiables. It is more reliable
than my motorcycle, por ejemplo. Me gusta More. mi. Me gusta mi carro Toyota porque es más confiable que mi motocicleta. ¿Okay? Or because it is more comfortable. ¿Okay? Comfortable. ¿Verdad? Es más cómodo que mi motocicleta. Podemos decir eso, por ejemplo. Entonces hay varias cosas que nosotros podemos decir haciendo comparaciones. Aquí, si ustedes se fijan, yo estoy utilizando todo. Pero si ustedes quieren, pueden hacer la oración más simple. Por ejemplo, I like my Toyota car better. Solamente sí. A mí me gusta más mi auto Toyota. Y normalmente, guys, cuando nosotros nos referimos a un carro, nosotros lo hacemos casi siempre utilizando el año, la marca y el modelo. Entonces, por ejemplo, pudiera ser 2015 Toyota Hilux, por ejemplo, ¿verdad? Tan famoso Hilux. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? A 2015 Toyota Hilux. Por ejemplo. Entonces no sé si acá estamos bien o si tienen alguna duda con respecto a esta parte. Vamos a ver, ¿qué ejemplos podemos dar acerca de esto? Díganme uno en español si quieren, o sea, no hay problema. Y lo traducimos al inglés juntos. I like the white chocolate because So, it is more delicious than no. black chocolate. Vaya, entonces acá sería I like white chocolate. Better, ¿verdad? Because, o no, o more, ¿cómo dijo? It's more delicious. Because it is more delicious than Delicious. dark chocolate, por ejemplo. Está bien. Vaya, recordemos que para muchas cosas, digamos, para como nombres propios, por así decirlo, nosotros no vamos a agregar no vamos a agregar la parte da, ¿ok? Like that chocolate. Porque el chocolate es como un nombre, así, por así decirlo, propio, por así decirlo. Es como cuando decimos la sal, el arroz. Siempre que ustedes se refieran a una cosa de esas, no vamos a decir that rice, the salt, things like that. Ok, guys? Just try to say, I like white chocolate, or I like rice, or I like chicken. Así, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué otro ejemplo? Pero muy bien, muchas gracias, René. Vamos a ver, ¿alguien más? No hay más ejemplos. ¿O no entendimos esta parte todavía? ¿O estamos ahora sin ánimos? One more Entonces, time. más tiempo. No, please, sorry. I try again. I prefer gray hat because it's more fashionable than my yellow hat. Ah, okay. I see. So you're talking about a hat. Yes, gray hat. Like, My, It's entonces diga ahí en ese caso, my gray hat. Creo que así era, perdón. Yes. Estoy pensando en la pizza, así que, perdón. Pizza Yo hat. le había puesto I prefer gray hat. Ah, okay, I prefer. Yes. Pero está bien. I prefer my gray hat because it is more stylish. Okay, very good. Bueno, Is the same to fashionable? it's more In fashionable. stylish.
Ajá, está bien, también se puede decir así. It's more Okay. fashionable. Entonces, otra vez, el adjetivo es de más de una sílaba, por eso estamos utilizando more, ¿verdad? So, I prefer my gray hat because. It's more. Perdón, aquí. It's more. Bueno, aquí. It is more fashionable Than my yellow hat. than my yellow hat. Ok, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos, guys. Quiero ver aquí qué dicen. Bueno, Raquel, aquí Raquel compartió alguna por acá. Vale, Raquel nos está compartiendo una, la cual dice, creo el me gustan más las películas de acción porque son más, digamos, emocionantes que las películas de comedia, digámoslo así. Vaya, entonces acá lo vamos a ajustar un poquito, está bien. Solamente tenemos que ajustar un par de cositas nada más. I like action movies, ¿ok? Normalmente, guys, el, digamos, la cualidad va como antes del nombre, ¿ok? Entonces, action movies. Action movies. Better because they are. Si estamos hablando de películas, vamos a decir entonces they are, digamos, more exciting. ¿Ok? En este caso lo vamos a hacer así. Pero está bien. Exciting. Okay, normalmente cuando queremos decir que algo es emocionante o de ese tipo de cosas, o aburrida, por ejemplo, aburrida, termina con ing, ¿ok? Boring. You are boring or exciting in this case, ¿ok? Termina con ing. Tratemos de recordar eso. Dice Dan. Bueno, comedy movies, en este caso, ajá, comedy movies. Ese sería como el género. Ahí está. Bien. Muy bien, René. Ahí estamos. Entonces, comedy movies. They're very good. Very good, Raquel. Thank you. Vamos a ver. Entonces, está muy bien. Ahí tenemos ya algunos ejemplos. Si ustedes se fijan, es lo que les estaba comentando. Son como oraciones juntas, ¿ok? Tratemos de verlo así. Primero es esta estructura del sujeto. I prefer, que es el verbo base, y luego la cosa de la que estamos hablando, la primera cosa. ¿Okay? Yo prefiero las películas de acción. Yo prefiero mi gorra de color gris. Yo prefiero el chocolate blanco. Y luego la conectamos con otra oración. ¿Por qué? Y damos la razón. Decimos, es más emocionante, es más delicioso. Y comparamos la otra cosa, ¿ok? It's more than, or it is warmer than. Y luego hablamos de la otra cosa. Entonces así lo hacemos. Son dos oraciones prácticamente conectadas por esta parte. Vaya, entonces vamos a ver aquí, vamos a ver, guys, la parte de la evaluación. No sé cómo van ustedes con eso, si ya todos lo hicieron o cómo van. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? ¿Cómo van con la evaluación? ¿Ya la terminaron? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? Para ahora tenemos que terminar eso. El midterm exam, ok. That's what we need to do for today. So we have five. I think we have five. Yes. Two, three, four, five. So we have five sections that you need to complete. The first section, it is about listening, okay? So we have to listen to the audio and then we have to answer these questions that we have. Okay? Vamos a ver la primera parte, ¿de qué se trata? Vamos a repasar algunos de los puntos, guys. Vamos a escucharlo, por favor, presten Lucy, atención. Michael, and Sylvie are talking. Listen and check the correct. Hagamos una cosa, vamos a ir tomando notas. A ver qué. Quiero que hagamos esto. Vamos a escucharlo, ustedes toman nota y quiero que me digan qué es lo que pudieron escuchar. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Así que lo voy a poner, lo voy a reproducir
y vayamos apuntando. Tal vez tengan por ahí en la computadora o un cuaderno. Y ahí vamos anotando. Cuando ustedes gusten. Esto va a ser una actividad para escuchar, ¿ok? Vamos a hacer eso. Vamos a escuchar. And then, guys, you can tell me what you were able to listen. That's what I want. I want you to tell me, okay, so in the conversation, they said that Lucy, she's from Canada, and then she, something like that. Vamos a ver. Entonces, ¿estamos listos? ¿Puedo darle play ya? You ready, guys? Yeah. Okay. Bueno, entonces aquí Hey. vamos. Correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh, is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. Really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. Okay, guys. Ahí va bastante rápido, ¿verdad? Entonces lo vamos a escuchar otra vez. Escuchémoslo one more time. I was able to catch some of the things that they said, but I want to play it over. I want to play it one more time for you so you can listen to it, okay? So here we go. Lucy, Michael, and Sylvie are talking. Listen and check the correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh, is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. Really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. All right, there we go, guys. So, what things were you able to get from the conversation? Let's see. What is her last name? How do you spell her last name? Let's see. Voy a preguntar esto. ¿Cómo se deletrea el nombre de ella? Okay. Creo que René quiere participar. Vamos a ver cómo era, René. M-A-R-C-E-A-U. There we go. That is correct. Marceau. Yes. Marceau. Es como, es como francés, ¿verdad? Está bien, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que haya podido captar algo de ahí de la conversación? ¿Que lo quiera compartir? Quizás que Lucy es a la amiga. Lucy is her friend. His friend, right? His friend. Well, she's friend to both of them, I think.
Ok, muy bien. Sí, es correcto. Lucy parece que es amiga de ambos. Creo que es amiga de Mike, de Michael, ¿verdad? Y también es amiga de la otra chica, de Sylvie. Entonces acá, Sylvie is. Podemos contestar esa, de hecho. Gracias. Gracias. We have number one. Sylvie is. We have three options. We have Lucy's friend. We have that she is from Toronto. And then we have that Sylvie is Michael's classmate. Okay. Tenemos tres opciones. Que Sylvie es amiga. Perdón. Sylvie es amiga de Lucy. Sylvie es de Toronto. Y que Sylvie es compañera de clase de Michael. ¿Cuál es la correcta, guys? Vamos a ver, alguien que me diga. La primera, Number Lucy's one. friend. Lucy's friend. Okay, Lucy's very good. friend. That's correct. So Sylvie is Lucy's friend. ¿Verdad? Porque ella no es de Toronto. Y tampoco es compañera de clase de Michael. Vamos a ver. Luego, ¿qué más pudieron captar, guys? Veo que sí saben, pero no me quieren decir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Teacher, Sí, dígame. que Silvis era de Montreal. Sylvie, she is from Montreal. That is correct. Thank you so much, Sandra. That is correct. Sylvie is from Montreal. ¿Ok? Tal vez está por acá esa pregunta. Vamos a ver. No, creo que no está. Pero es muy No. bien. No, muy bien, muchas gracias, Sandra. Es correcto. Sylvie is from Montreal. That is correct. Vamos a ver, acá esta ya nos la contestó René, ¿verdad? Este es el apellido. Marcieu. Ok, Marceau. Bueno, luego, acá dice, Lucy's math teacher is. ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Cómo sería la oración completa acá? Teacher, I'm sorry, what is the mean Lucy's maths teacher is? Sí, ¿Cómo acá. sería el Muy bien. maths? Acá, ¿verdad? Esto de acá. Qué interesante esto. Bueno, esta parte, Lucy's math teacher is. Nosotros tenemos lo que le llamamos un nombre posesivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es un nombre posesivo? Es cuando decimos la relación de una persona de pertenencia con respecto a algo. Entonces, acá, el maestro de matemáticas de Lucy, ¿ok? Leámoslo como al revés, ¿verdad? Entonces, cuando tiene este apóstrofe y la letra S, y está precedido de esta manera, estamos diciendo el maestro de Lucy. ¿Ok? Permítame que acá ya no sé cómo hacer ya. Vamos a ver. Ahí está. Estoy probando, guys. Nuevas opciones. Esto es lo que dice aquí. Lucy's math teacher. Pudiera ser otra cosa. Por ejemplo, Lucy's. Digamos, friend is Michael, ¿ok? Por ejemplo, el amigo de Lucy es Michael, ¿ok? Así. Entonces, es un nombre posesivo. Entonces dice acá, el maestro de matemáticas de Lucy es, ¿qué es lo que dijeron allí? It's really good, really It's good. really good. That is correct. Really good, guys. Thank you. Yeah. Lucy's math teacher is really good. Then we have number four. They are all. Okay. Todos ellos, cuando lo decimos así, todos están, y tenemos tres opciones: en la cafetería, en la misma escuela y en la misma clase de química. Okay. In the same chemistry class. Creo que es en la cafetería. In the cafeteria, okay. Okay, so we have
Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos said that he believes that they are all in the cafeteria, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Cómo sería entonces? Yes, they are all in the cafeteria. The cafeteria. Okay, very good. Let's do it like that. Sí, parece que todos están en la cafetería, creo, ¿verdad? Creo que no. O no. Vamos a escucharlo no. Otra vez, entonces. No, teacher. Creo Es que que no, van a ¿verdad? La cafetería. Ajá, van para la cafetería, pero están en la misma escuela. Están, ajá, en la same school. Es que salió mala eso. Ok, correcto. Bueno, muy bien. Gracias a todos por avisarnos con tiempo. Muy bien, gracias. Estamos atentos, ¿verdad? Muy bien. Sí, en esta parte es en la misma escuela. Porque ellos dicen, si están libres, ¿verdad? Uno le pregunta al otro, ¿estás libre? Vamos, vamos a tomarnos un café o algo así, creo que dice al final. Pero si están en la misma clase. Comparten, algunos comparten una, la clase de matemática y otros comparten la clase de... ¿Quiero ver? De química. ¿Ok? Así que sí, sería en la misma escuela. Muy bien, muchas gracias a todos. Y gracias a Juan Carlos también. Vamos a ver, vamos con la otra parte, guys. Escuchémosla. Vamos aquí. Ok, ya dio problema. Por no pagar el internet, ¿verdad? Permítame un instante, guys. Lo vamos a abrir en otra pantalla. Ahí está. Anne and Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones. Green ones are nice, too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Okay, there we go, guys. We're going to listen to it one more time. Let's see. Anne and Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones, and the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Okay, guys, let's see. So what were you able to understand from the conversation, guys? What were you able to get from the conversation? I have a couple of things. They are both, Anne and Ben, they are at a clothing store, okay? So they are trying to buy something at the clothing store, right? Están intentando comprar, creo que, camisetas, ¿verdad? Camisetas en la tienda de ropa. Entonces... Yes, algo así. Vamos a ver. Entonces, Jonathan, ¿qué escuchó usted? Que están comprando, viendo camisetas, pero hay unas que son más caras que otras por el tipo de material que tienen. Ok. De acuerdo, muy bien, muy bien. Excelente, Jonathan. Intentemos decirlo, al menos una parte de eso en inglés. Vamos a ver, ¿cómo lo diría? Al menos una oración de lo que usted haya escuchado o que haya notado. ¿Qué es lo que dijeron? Okay, Ben prefers the cotton shirts, the cotton. Okay, very good. That is correct. That very is expensive. Correct. Very good. So yes, just like Jonathan said, Ben, he says that he prefers the shirts that are made of cotton. That's what he said, right?
He says that they are made of a better material. That's what he said. Dijo, me gusta más esta porque están hechas de un material que es mejor que el otro. No le gustó el otro porque era de otro material. Ok, muy bien, muchas gracias, Jonathan. Vamos a ver, ¿alguien más que haya escuchado algo por ahí? You're welcome. Ben prefer the green shirt, but it's because it's more cheaper than blue shirt. ¿Cómo fue? One more time. Después vamos a ver qué dice Raquel. Ben prefer the green shirt because it's more is cheaper than blue shirt. Okay. Entonces, René dice que Ben prefiere la de color verde porque es más barata que la azul, ¿correcto? Yes. Ok. ¿Do you guys agree? No. Okay. Why? Which one is more Because expensive, guy? the green shirt, The green, it's the $41, It is and $41. More blue shirt expensive. and $29. The blue shirt is $29. Okay, that is correct. Very good job, Jonathan. Thank you. Very good. Raquel, she wanted to say something too. Lo mismo, Era yo. iba a decir. Sí, al revés, Raquel. Dígalo, Sorry. dígalo. No, that he said that preferred the green shirt because for the material. Because of the material, yes. But the for the price is not él no lo prefiere, pues. Yes, that's right. And the girl asks to him that his size. His size, right, that is correct. Bueno, y le dice que es medium, pues. Medium. Medium, Medium. correct. Muy bien, Raquel, excelente. Sí, entonces allí, justo como han dicho muy bien Jonathan y Raquel, sí, en este caso estaban hablando de la de color verde. Le gusta más a Ben porque él dice que es más, tiene mejor estilo, pero cuesta $41. Mientras que la de color azul cuesta $29, pero está hecha de poliéster, entonces no le gusta, por eso. Y Ben dice que su talla es talla media. Y como dijo Raquel, Anne le pregunta, what size are you? Creo que sí es. Vamos a ver. Vamos a escucharlo por aquí. Creo que voy a tener que recargar porque esto se detiene. Bueno, vamos a ver. Anne And the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Entonces le pregunta, what size are you? And then he says, I am medium. And then she says, there are not any medium ones. There are just large. En small, creo que dijo. Vamos a ver otra vez. Ya me confundí. Cotton. Vamos a ver. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. I wear a But there medium. aren't any medium ones in blue. There They're aren't. all large or small. Ok, entonces sí, ya confirmado. There aren't any medium ones in blue. There are just small and large. Ok, no hay de la talla de él. Entonces vamos a ver acá. Creo que ya lo tenemos descifrado, ¿verdad? Número uno, Ben prefers the green shirts, ¿verdad? Green shirts, ¿ok? Luego tenemos number two. The blue shirts are $41. $29. $29. Okay, very good. Then the green shirts are made of silk.
Polyester. Cotton. Cotton, ¿verdad? Then Ben's size. Miren, aquí tenemos otra vez el nombre posesivo, ¿verdad? La talla de Ben es. ¿Cuál? ¿Es small, medium o large? Medium, ¿verdad? Correcto, muy bien, Cristina. Entonces ahí lo vamos a enviar. Ahí están todas buenas, ¿ok? Muy bien. Excelente trabajo, guys. Vamos con la siguiente parte. So we have instructions here. It says fill in the blanks with the correct form of be. Entonces acá vamos a utilizar nosotros lo que hemos venido estudiando, la parte de am, are, is, and all of that, okay? So, for example, we have where you from, Teresa? I'm from Mexico City. How about you? Entonces acá sería where are you from, okay? Esa es la forma correcta del verbo to be que corresponde al pronombre you, okay? Luego vamos con la siguiente. David in your class this semester. Okay, estamos hablando acerca de David. ¿Cuál es el verbo to be que va con David? ¿Cuál sería? A ver, no les escucho. Is, ¿verdad? Is, Es porque estamos David. hablando de él. Correcto, muy bien, Jonathan y Cristina. So, is David in your class this semester? Yes, we're in the same Spanish class. De acuerdo, aquí estamos otra vez, vamos a analizar, tenemos what, estamos hablando de tu clase de matemática, o sea, ¿cómo es tu clase de matemática? ¿Cuál sería para la clase de matemática el verbo to be? Es Es, ¿verdad? Estamos hablando de eso. de la clase. Correcto, estamos hablando de la clase. What is your math class like? It's really interesting and the teacher is great. De acuerdo, ahora tenemos María and Brian from Canada. No, from England. ¿Okay? Que es una pregunta. Entonces, estamos hablando de María y Brian. ¿Cómo sería? Are Marie and Brian from Canada? Correcto, muy bien. Are María and Brian from Canada. Very good. Porque estamos hablando de ellos. Entonces sería they are. Are they from Canada? Are María and Brian from Canada? No, from England. Okay, very good. Solo dos más, guys. Sí, bueno, tres más. Luego dice acá, complete las siguientes conversaciones con el presente simple. ¿Ok? Vimos también el presente simple durante este periodo. Vimos que el presente simple era cuando nosotros utilizábamos el sujeto más el verbo más el complemento. Y en las preguntas nosotros agregábamos el auxiliar do or does. ¿Ok? Eso era lo único que hacíamos. Por ejemplo, do you work? Or does she work? Y así. Entonces acá tenemos una pregunta. Where you work? And then it says, I work in a restaurant. I'm a chef. ¿Cuál es la palabra que falta aquí? Where do you work? ¿Verdad? ¿Dónde trabajas? I work in a restaurant. I'm a chef. Ok, luego vamos con el número dos. ¿Cuál es el que va aquí, guys? Does Ok, so, ¿cómo sería completa la oración? what does he do exactly? Ok, Is a and then. pilot for Global Airlines. Ok, excellent, thank you. What does he do exactly? He is a pilot for Global Airlines. And finally, we have what, I'm sorry, where does she to school? ¿Qué nos hace falta acá? The verb. El verbo, correcto. ¿Cuál sería el verbo? Where does she go to school? Correcto, muy bien. Entonces acá, muy bien, Jonathan. Como dijimos, cuando utilizamos este auxiliar, acá el verbo ya queda en la forma base. ¿Okay? Ya no sería where does she goes to school. Es where does she go to school. She goes to the University of Colorado. Aquí si se fijan, como no tenemos el auxiliar does,
Aquí sí el verbo va con la ES, se cambia porque es tercera persona. Estamos hablando de ella, ¿ok? Vamos a enviar. Ahí está, todas completas, todas buenas, todas correctas. Vamos con la siguiente parte. Acá solamente es de seleccionar cuál es la respuesta correcta. Son como seis preguntas, o siete, creo. Sí, siete. Bueno, tenemos acá A, nice to meet you. Nice to meet you, Rich. And what's. Ok, aquí lo que tenemos que colocar es el adjetivo posesivo. Que eso lo vimos también durante estas semanas que acaban de pasar. Vimos lo de el posesivo como my, your, his, her, our, y todos esos así, ¿verdad? Que cada uno le corresponde a un nombre o a un pronombre de los que hemos visto ya anteriormente. Entonces acá dice, mucho gusto conocerte, Rich. ¿Y cuál es tu apellido? Una vez más. So, what's your last name? Ok. What's your last name again? Ok. Esa expresión es bien común. Digamos de que si nosotros queremos preguntarle el nombre a una persona porque no lo entendimos a la primera, entonces podemos preguntarle, what was your last name again? O what was your name again? Ustedes lo pueden decir así. What's your name again? What was your first name again? Or what was your last name again? Entonces, esto es una expresión bastante común que les puede servir. Vaya, entonces vamos con el segundo. Dice, bueno, es la respuesta a esto, ¿ok? So, acá él está contestando. Apellido es Parker. Es un placer conocerte también. O es un gusto conocerte también. ¿Cuál sería entonces acá? Bye. My Bye. last. Ok. Yeah. Vamos a ver, Cristina, ¿cómo sería? My last name is Bye. It's nice to meet you too. Ok, very good. Thank you, Cristina. Okay, then we go to number three. This is my new friend, Elizabeth. Everyone calls her. Okay. Todos la llaman a ella Beth. Okay, las que se llaman Elizabeth les dicen Beth. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Her, okay. Everyone calls her Beth. Ok, esta es otra cosa interesante. Miren, guys, acá cuando tenemos everyone, nosotros el verbo, everyone es como si fuera una tercera persona. Entonces, el verbo le agregamos la letra S. Ok. Everyone calls her Beth. Ok. Entonces, el verbo va con la letra S. No va solamente en la forma base. Es como si fuera una tercera persona. Everyone. Ok, solamente para que lo tomen en cuenta también. Alright, then we have number four. Hi Beth, we are the Johnsons. Then our first names are Frank and Judy. Ok, ahí está. Sencillo. Y bueno, acá. Aquí tenemos los pronombres también de objetos. Es prácticamente lo mismo que acabamos de ver. Ok, esta parte realmente no venía en la gramática, guys. Esta parte de acá. Porque esto es sobre los pronombres de objetos. Básicamente es cuando un pronombre está. Perdón. Cuando, como la intención de la expresión recae sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, acá dice, Johnny Depp es mi actor favorito. Me gusta él bastante. ¿Okay? Entonces, acá la acción o la expresión recae sobre esta persona, sobre Johnny Depp. ¿Okay? So, I like him a lot. Esta parte no me acuerdo si, no, esto no lo vimos, la verdad. No entiendo por qué viene evaluado acá. Si es una parte que no nosotros no revisamos. Pero bueno, acá vamos a ver si lo puedo poner. Para I sería me. Para she
siempre es her. Para he es him. Para you siempre es lo mismo, you, y así. Entonces, en este caso es para él, que estamos hablando de Johnny Depp, I like him a lot. ¿Okay? Luego acá tenemos music videos aren't very interesting. Entonces, en este caso estamos hablando de los videos musicales, de ellos. Entonces, para they le corresponde them. ¿Ok? So, do you like them? Vamos a ver acá. Do you like them? Vamos a quitar esto. Y así. Do you like them? Then we have my favorite TV program is Survivor. What do you think of? Bueno, acá también. Para it corresponde it. Esta parte, guys, realmente no la vimos nosotros. Que yo me acuerde, no estaba dentro de los temas que vimos. Pero acá ya la hemos resuelto juntos, ¿ok? Entonces, es esta parte de acá. Que para cada uno de ellos igualmente le corresponde un pronombre. Así como lo vimos en esta parte de acá, en los adjetivos posesivos, pero acá es un pronombre de objeto. Entonces, aquí están. Por si tenían duda con respecto a esto, digamos, si no, me imagino que lo pudieron hacer, supongo yo. Pero si no, pues acá están. Te lo vamos a enviar. We have 20 out of 20, so that's perfect. Bueno, guys, no sé cómo van ustedes con esto, si ya todos lo terminaron o cómo van. No sé si me pudieran comentar acerca de eso. ¿Cómo vamos? ¿Ya lo terminaron? René ya lo terminó. Cristina ya lo terminó. Jonathan. In the part, three, three, one, two, three, four. En el 4 se queda. Yes. Por acá. Yeah. In part 2. Okay. In the sentences with demonstrative pronouns. Por acá. Aquí part 2. Yes. Demonstrative pronouns. Okay. Bueno, no sé si me imagino que pues tal vez no lo han terminado porque no han tenido tiempo. Bueno, pero si tienen preguntas, guys, recuerden de que ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Entre todos nos podemos apoyar, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, ustedes háganla, entre todos nos vamos a apoyar. Igualmente yo puedo contestarles por ahí en algún momento. Y tratemos de terminarlo ahora, porque creo que es para ahora que hay que terminarlo. Ya vieron ustedes al menos esta parte, ya le hicimos las primeras tres. Solamente les quedarían estas últimas dos. Esto sí lo vimos. Las expresiones de tiempo como in the morning, at night, on Saturday, those things we discussed during the class. Eso también, de cuánto cuánto cuesta este reloj, por ejemplo, mira esos jeans de color púrpura. Y así, eso lo vimos, ¿ok? Es de parte de lo que vimos en las clases. Vamos a ver acá. Por último, tenemos una lectura. Ustedes tienen que leer esto y a partir de la lectura, ustedes van a elegir acá la opción, ¿ok? Creo que no deberíamos de tener problemas con esa parte. Ya casi, casi lo hicimos todo acá. Solamente faltó esto, que ustedes lo vieron, y también esta lectura, que bueno. Ajá, está, se ve bastante sencilla, honestamente. Ok, entonces no sé cómo, si tienen alguna duda, guys, algo que les gustaría decir antes de que terminemos la clase. Right, so no questions. No, All right. teacher, thank you. You're welcome, René. All right, so guys, well, thank you so much for being here one more time. And well, I will see you guys on Monday, okay? So I hope you have a great weekend. And please, if you can, please complete the midterm exam, okay? If you haven't completed it yet, okay? But if you already did, just forget about what I said. But let's try to complete it by today, because I think that you have to do it. So guys, thank you one more time, and you have a great evening. I will see you back on Monday.
Bye, teacher. See you. Bye, Bye, guys. teacher. Bye, Bye, teacher. teacher. See you Good Monday. night, See teacher. you next week. Bye. See you next week.